señora ministra. Primero, reconocer que usted cada vez y cada pedido de llamado de su comparecencia a la Comisión de Justicia, usted ha estado siempre alerta a hacernos llegar información técnica adecuada para tomar las mejores posiciones desde el ámbito de reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Y por qué digo esto, ministra? Porque usted debe recordar que, si bien es cierto, algunos legisladores dicen aquí que este tratamiento, que es tan sensible para la sociedad ecuatoriana, no debe politizarse, todos los días se hace lo contrario, absolutamente. Y yo quiero recordarle, ministra, algunas cosas que se dicen en todos los medios de comunicación de este país. La tabla de drogas ha robado la inocencia de nuestros jóvenes. La tabla de drogas ha promovido el consumo de drogas en nuestro país. Y miles de mentiras más, como por ejemplo, que gracias a la tabla de drogas, el narcotráfico campea en el Ecuador. Y esto se lo digo, ministra, porque la mayor cantidad de propuestas de reformas al Código Orgánico Integral Penal de nuestro país tienen que ver con derogarse los umbrales, aun cuando hemos dicho por miles de maneras y de las diferentes formas que la tabla de umbrales, como es el correcto término, no se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal, sino que es una herramienta jurídica para diferenciar consumidores de microtraficantes y narcotraficantes. Se sigue insistiendo en este discurso cansino, agotador, de que es una tabla que lo que hoy tendríamos que hacer con aquellos que son adictos, que usted lo ha explicado muy bien, sufren de una enfermedad, algunos proponen que terminen en las cárceles. Y ahí es importante que usted nos diga cuál es la política pública en torno a los umbrales, que es clave. Aun cuando el discurso politiquero, maniático y absurdamente falso, sin rubor alguno, le dicen a la sociedad que con eliminar las tablas se van a acabar las adicciones en este país. Y usted lo ha dicho bien, no hay esa posibilidad. Dejemos de mentirles a la sociedad ecuatoriana, a los padres y a las madres que tienen un hijo que tiene esta adicción, que tiene una enfermedad, que necesita una mano amiga, no que termine su hijo condenado en un centro de rehabilitación o un centro penitenciario de nuestro país. En virtud de ello, ministra, he sido sumamente respetuosa en que el Ecuador, al ser ya ratificado varios documentos internacionales donde reconocemos a los consumidores como un problema de salud pública, porque no es invento del Ecuador. Es básicamente un producto de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, que le permite y le dice a los países, por favor, diferencien. No todos pueden tener el mismo tratamiento. Pero hay algunos que celebran proyectos, ministra, donde usted va a tener un problema mucho más grave, si aquí consiguen los votos, donde esos enfermos no terminen en un centro ambulatorio, en una residencia para poder ser tratados. Terminen en los centros privativos de libertad. Y es ahí donde yo quiero decirle enfáticamente que los verdaderos afectados son nuestros jóvenes cuando este discurso politiquero cala en una política pública. Es aquí donde los verdaderos afectados son esos muchachos que a algunos les niegan tener un futuro. Y lo que quieren esas madres que fueron a buscar esos centros clandestinos es una esperanza. Que alguien le devuelvan ese chico tierno y amoroso que ellas criaron y no ese chico que les roba todos los días el producto de su trabajo. Y ahí es que yo tengo algunas preguntas, ministra, porque esto es un tema que debe agobiarnos a todos, no debería dejarnos dormir tranquilos. Y estas preguntas yo se los digo porque el PowerPoint siempre se ve bien. Yo sé que quizás usted tenga buenas intenciones, pero lo que usted nos pregunta es lo que yo quisiera ver en la práctica en mi ciudad, en la ciudad de mayor consumo del H, la ciudad de Guayaquil. Y usted presentó algunos factores. No solamente son las leyes, es lo que está pasando con las familias, los factores donde los padres son ausentes, papá, mamá no hablan con sus hijos, nadie sabe dónde están sus hijos. Pero yo quiero preguntarle algunas cosas. Primero, ¿cuáles han sido los criterios de evaluación que tiene el Ministerio de Salud Pública para mantener los actuales umbrales de consumo? Recuerde usted que el umbral de consumo del H se bajó casi a cero,
Y hoy tenemos en nuestros centros privativos de libertad 11.000 personas detenidas por drogas. No los Chapo Guzmán, no los Pablo Escobar, están los hijos de las madres pobres, muchas veces de los sectores populares, de nuestro país, de nuestras ciudades. ¿Cómo se ha valorado, ministra, las cantidades admisibles dependiendo del tipo de consumidor? Porque aquí a veces, muchas veces, yo entiendo, digamos, la pasión de ciertos políticos, porque como estos temas son bastante electoreros, ¿no es cierto? Venden y dicen, vamos a eliminar la tabla y así, señora madre, usted no va a tener nunca más a su hijo que consuma. Pero eso no es cierto. Y creen que todas las sustancias deben ser tratadas iguales. Es lo mismo la H que la cocaína, que la marihuana. Es decir, hacemos criterios desde la ignorancia, no necesariamente criterios de índole técnico, médico, como se requiere un problema tan serio como este. Por eso, ministra, también quiero preguntarle, tercera pregunta, si usted me permite, ¿cuál es el presupuesto para la prevención? Porque yo coincido con usted, hay que enfocarnos en prevención. No veo campañas hace muchos años en los medios de comunicación fuertes, como quizás cuando yo tenía 14 años, esa foto de esa imagen de esos chicos, cómo iban cambiando con el consumo, que creo que nos impactó a todos cuando fuimos adolescentes. ¿Dónde están esas campañas de prevención? ¿Dónde están esa información donde una madre puede acudir cuando su hijo está consumiendo algo o ve un cambio en su comportamiento? Comienzan a perderse las cosas en la casa. ¿A dónde acudo? ¿A dónde llamo? ¿Quién me apoya? Eso es lo que queremos saber, ministra. Otra pregunta que tengo, que me ha pedido una compañera de nuestra bancada que le haga, es ¿qué pasa con los adictos que llegan a los centros penitenciarios de nuestro país? Que cada vez van en aumento. ¿Qué tipo de sustancias consumen? ¿Cuál es el apoyo que tienen? ¿Cuál es el presupuesto que se está invirtiendo en ellos en cada centro penitenciario del Ecuador? Y si usted los ha visitado, ministra, yo la invito. Invítenos a los legisladores de la provincia del Guayas. Vamos juntos a visitar el centro de rehabilitación de la ciudad de Guayaquil. Veamos qué número de consumidores hay. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué tratamiento tienen? O lo que está sucediendo es que ellos se están profesionalizando en la actividad delincuencial. Por último, ministra, para no agobiarla, quisiera preguntarle ¿cuál es la coordinación que se tiene con los municipios? En la ciudad de Guayaquil usted necesita una coordinación con el municipio de Guayaquil. Más allá de nuestras banderas políticas, se necesita coordinar con ellos. ¿Los municipios, en el caso de la ciudad de Guayaquil, está dando los permisos de funcionamiento para estos centros? ¿Sí o no? ¿Tienen las condiciones? ¿Sí o no? Es importante que nosotros lo sepamos. Y por último, ministra, ¿qué medicamentos se encuentran en el cuadro básico que provee el Estado para atender el síndrome de abstinencia? Es indispensable. Esto no se cura dándole palo a la gente, hablándole bonito, o diciéndole o recuperándole simplemente con hablarle la voluntad. También se cura médicamente. Así lo han hecho los países desarrollados. ¿Por qué no lo podríamos hacer en el Ecuador? Gracias, ministra, por su paciencia. Gracias, señora asambleísta. Señora ministra, más bien le voy a pedir que tratemos de ser lo más concreto posible en las respuestas, pues tenemos varias solicitudes de palabra de los colegas legisladores. Voy a tratar de ser concreta. En relación a la tabla de umbrales, hemos explicado en varias ocasiones, no existe una tabla dentro del marco legal, lo que existe es una lista de umbrales que permite diferenciar cuánto corresponde a una cantidad que implicaría consumo, una cantidad que alguien tiene en su posesión para consumir, y cuando la cantidad que se posee seguramente es mucho más de lo que una persona consumiría y por lo tanto están almacenándola para fines de microtráfico y de venta. Es una herramienta para los operadores de justicia. No es una herramienta para la toma de decisiones de la persona que está en la calle. Y esto es muy importante porque se ha tergiversado y se ha politizado, coincido, con una irresponsabilidad enorme, poniendo en riesgo muchas veces las verdaderas políticas públicas que deberían enfocarse. Yo quiero en esto ser muy enfática. Si eliminar los umbrales de consumo o la tabla, como se dice, en este país fuera a disminuir en algo la problemática, créanme que yo sería la primera persona en haber solicitado formalmente que se elimine. No existe evidencia alguna en ningún país del mundo, y tampoco en el nuestro, que la eliminación de la tabla o los umbrales vaya a reducir el consumo. Esa es una respuesta simple a un problema complejo.
Si una medida tan sencilla como un marco normativo pudiera eliminar un problema tan complicado, un fenómeno social tan grave, créame que en el mundo ya no habrían consumidores. Países en donde no existen umbrales, existe consumo. Países en donde existen umbrales, existe consumo. El umbral es una herramienta para la administración de justicia, es decir, para el juez. El juez, cuando es llevada a una persona que tiene droga en su posesión, es el que tiene esta herramienta para decidir de manera objetiva y no subjetiva y arbitraria si la persona debe ser enviada a la cárcel o debe ser enviada a un tratamiento integral. Pero la tergiversación que se ha dado ha hecho que inclusive los propios operadores de justicia, los operadores de seguridad y todos los actores de la sociedad utilicen mal estos umbrales. Si un joven es detenido por consumo de drogas, este joven debe ser llevado inmediatamente, ya sea al Ministerio de Salud Pública o a la justicia, pero en general debe ser procesado. ¿Para qué? Para que a ese joven sea el juez o el operador de justicia el que le diga: usted es un consumidor, Ministerio de Salud Pública, por favor actúe, no dejarlo solo. Y si es que usted es un microtraficante, entonces será procesado por su delito. Lo que está pasando es que, como se ha satanizado de tal manera y se ha malentendido la herramienta para quién era, inclusive se cree que si una persona está utilizando es el policía el que tiene que decirle: no, usted es microtraficante, vaya nomás a la casa. Yo no sé si los policías andan con balanzas en los bolsillos para poder hacer esto. Así que esa es una mala interpretación política que se ha dado, y actualmente tenemos un plan operativo para trabajar tanto con la Policía Nacional como los operadores de justicia para que toda persona que sea identificada con posesión de drogas tenga una intervención. Porque es un problema de salud pública y no debe quedarse sin ninguna intervención. Debe haber una intervención mayoritariamente de salud pública. Yo insisto y apelo a que este tema no se politice, que se utilice la evidencia científica, que se convoque a los expertos internacionales, que no escuchen la postura de la ministra de Salud y que se entienda como una posición política, que escuchen a nuestros expertos internacionales, al UNDOC, a los organismos dedicados al control de drogas en el mundo, que generan evidencia todos los días, a quienes ustedes están llamados a consultar sobre este tema para poder tener una posición ilustrada y una posición que no se base en mitos y en esta búsqueda de una solución sencilla para un problema complicado. En relación a los centros penitenciarios, el Ministerio de Salud Pública tiene la competencia de garantizar el derecho a la salud de todos los ecuatorianos, incluso aquellos privados de la libertad. Nosotros desplegamos todo un sistema de salud penitenciario en el que brindamos atención de todas las necesidades de salud que puedan tener y también el tratamiento para el consumo problemático. Señora asambleísta, tenemos el ala de atención ambulatoria e intensiva en el Centro de Privación de Libertad en Guayaquil, en donde varios PPL se han rehabilitado ya y reciben este tratamiento integral en base al cumplimiento de estándares. Nos falta implementar en algunos otros centros de privación de libertad, pero tenemos ya desarrollados los proyectos para hacerlo y coincidimos en que este es un grave problema de salud penitenciaria de quienes, además de haber cometido un delito y que sí, están pagando por él, no han dejado de ser seres humanos ni sujetos del derecho a la salud y por lo tanto debemos garantizar su cuidado. Finalmente, la coordinación con los municipios, muy rápidamente, es correcto. El Ministerio ha lanzado el programa de municipios saludables que nos permite generar un vínculo con un marco legal, un convenio específico con los municipios para acompañarles a involucrarse en temáticas de salud que incluyen este. Lastimosamente, el municipio de Guayaquil no ha firmado este convenio con el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, estamos trabajando fuertemente por los eventos ocurridos. Me he reunido con las autoridades de bomberos y municipios en la ciudad de Guayaquil y ellos han comprometido que cruzaremos bases de datos y realizaremos operativos en común. Esperamos que esto abra las puertas para que el municipio de Guayaquil se sume a ya más de 200 municipios a nivel nacional que forman parte del programa de municipios saludables. Le haré llegar, señora asambleísta, la lista de los medicamentos que constan en el cuadro básico, que sí existen y que sí están previstos en nuestra normativa actual para el tratamiento de este problema. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta Patricia.